Unidad funeraria número 6, UF6, o fosa número 6, que viene a decir exactamente lo mismo. UF6, o fosa número 6, con 4 represaliados. Fue la última fosa exhumada de las 10 existentes. La fosa común exhumada por la ARDF Desaparecidos contenía 10 fosas en su interior, con 21 personas asesinadas por los fascistas falangistas nazis gallegos a partir de 1936. Que alguien me cante la unidad funeraria y esto. No, se lee la tablilla. Ah. ¿Se lee o no se lee? Antes de seguir, sí. Si te parece, quitamos la península esta que hay en medio. Anda, repítelo. Unidad funeraria 6, individuo 1. ¿Esta es UFE 10? No, esta es la unidad funeraria 6. ¿Y este es el número? El 1, ¿no? El individuo, si lo atribuyes al mío, sí, el 1. Yo creo que es el tuyo. Es que salió justo en el medio. Pues dilo alto. Unidad funeraria 6, individuo 1. Pero en otro plan teníamos esa parte ya, ¿no? Vale, gracias. UF6, represaliado número 4. Segunda toma, segunda muestra de vídeo, segunda fotografía que coincida con fecha y hora. La primera está errónea. Repito, la primera errónea. Vale. Thank you.
UF6 textil, prenda generalizada, se desconoce el individuo. UF6, represaliado 2, botón de nácar y metal. Una hebilla, metal, hebilla. Ya, gracias. UF6. UF6, individuo 2. Gemelo de camisa. UF6, resto de cristal, individuo 1. ¿Ya? No. Thank you.
UF6 UE012 represaliado número 1. ¿Recoges ahora esto? Faltan el... metal con restos de óxido de cobre. Coloración por laca, bien textil o posible madera. La misma pigmentación. 456,91. Misma pigmentación. En el placer de cáncer, ¿no? Lados, el corte. Cántalo. Unidad funeraria 6, UE012, represaliado 1. Se observa una incisión a la altura del parietal derecho y del parietal izquierdo. Posible evidencia de tortura. Tranquila, voy a hacer la pieza de oro ahí. Uy, qué bien se ve así. Tranquila, es normal. Hay una completa. El otro lo veis vosotros mejor, es que yo no alcanzo. El otro no llegamos, no se ve desde aquí. Así que tranquila. Mira, y este también tiene el... Tiene la... Cuando la saques, acuérdate que... Por eso. Me da mutismo selectivo. ¿Te ayudo desde ahí? ¿O voy a ir a la que está con marranita, que está con manos cuantos? Vale. Unidad funeraria 6, UE012, represaliado 1. Se observa una caries profunda con pérdida ya de la corona y que está a punto de soltarse la pieza dental y reabsorción alveolar en
en el primer molar del lado izquierdo. Vale. Unidad funeraria 6, V012, represaliado 1, posible aplastamiento por nódulo de Smoll. Vale, gracias. Restos de hebilla a la altura pélvica. Hebilla en VF6, V012, represaliado 1, a la altura pélvica. Vale. De entrada de proyectil en la zona occipital derecha. Es un reloj, lo apareció anteriormente, las esferas pertenecen a un reloj.